cabrón, ¿cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy. Y en esta ocasión vamos a continuar con el especial de películas solicitadas. Y en esta ocasión vamos a continuar con la quinta película de este especial, también conocida como Chucky, el muñeco diabólico. Película que fue sugerida por Kong the King con una votación de 3 likes. Un gran saludo para ti, espero que estés viendo el video y sobre todo espero que te guste mucho. Pero bueno, ¿qué podemos decir de Chucky? Podemos tacharla como esa película que todo niño de los 80s vio y lo traumó. Sí, escucharon bien, dije niños de los 80s. Fíjense cómo no he dicho adultos. Pero, de manera sorpresiva, al menos para mí, me llama mucho la atención de que cuando llega el momento de poner el tema de Chucky en la mesa, automáticamente todo el mundo se pone en un 50-50. Hay gente que le gustó como gente que no le gustó. Pero para saber mi opinión tenemos que empezar hablando de lo bueno. Y obviamente si estamos hablando de lo bueno, tenemos que hablar de Chucky. Si él no existiera, mejor dicho, si él no fuese así como nos lo muestran en la película, esto no sería nada, sería otra película de terror del montón. El diseño del muñeco, cómo se ve, cómo se mueve, cómo habla, cómo es su personalidad, es básicamente es lo mejor de la película. Y básicamente fue el causante de que todo niño de los 80s quedara traumado una vez de que viera la película. Pero la verdad es que Chucky, como lo conocemos así tal cual, es el resultado debido a que tenemos una buena construcción del personaje. Empiezan desde cero hasta mostrarnos el muñeco en todo su esplendor. Nos muestran quién era, nos muestran cómo se convirtió en este muñeco, nos muestran por qué está haciendo todo lo que hace. Y sobre todo me gustó eso precisamente, de que nos contaran las dos partes de este muñeco. Me gustó mucho de que nos mostraran quién era Chucky, pero también me gustó mucho que nos contaran qué era este muñeco, qué es lo que significaba, qué es lo que era para los niños. ¿Cómo es que los niños generan tanto alboroto por este muñeco? ¿Qué es lo que tiene de especial? Y la verdad, cuando llega el momento en el que estas dos cosas se tienen que unir, se unen de una muy buena manera y combinan muy bien. Y la película hace un muy buen trabajo al hacer de que esta trama, que al principio parece ridícula, sea tomada en serio y que al menos en este mundo sea algo posible. Sí, los efectos especiales son geniales. Estamos hablando de una película de los 80s y a estas alturas los efectos se verían muy viejos. Y bueno, sí hay efectos que ya se le notan los años, pero cuando Chucky se mueve, sus movimientos, fluidez, ya sea un robot o stop motion, simplemente nada que decir. O sea, se lucieron. Fácilmente tú estás viendo un muñeco diabólico, un muñeco que está poseído, alguien está dentro de ese muñeco y no cabe duda, es eso lo que tú estás viendo en pantalla. Y bueno, la película se llama Chucky, el muñeco diabólico, pero también es conocido por ser un muñeco asesino. Y me gustó mucho de que este muñeco matara de una forma justificada. Si esta película hubiese estado en manos de otro director, fácilmente hubiesen hecho el muñeco diabólico y que empezara a matar a gente al azar. Pero no, me gustó de que en esta película matara de manera justificada, que toda persona que matara tuviera una razón para poder hacerlo, que no fuera simplemente para sentir placer, sino que por el contrario, todas las personas a las que mató tenían una razón, tenían algo en contra de él o él tenía algo en contra de ellos. Y yo al menos no puedo quedarme callado, eso sí lo encontré como algo muy bueno y algo que prácticamente no me lo veía venir. Y bueno, la película no es que haga mejor trabajo construyendo personajes, pero al menos los personajes de la madre y del hijo son los que más salen ganando. Repito, no es que sean personajes ultra redondos, no es que sean personajes ultra bien construidos, pero en una película que apenas dura hora y media, son a los que más terminas apoyando. Y bueno, creo que ya lo dije al principio, pero me gustó mucho de que esta película contara la historia en vez de irse directo a la sangre. La verdad me sorprendió bastante ver de que la película se tomara casi todo el primer acto en solamente contarte la historia. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que pasa con este muñeco? ¿Qué es lo que quiere el niño? ¿Por qué esto está sucediendo? Cada cosita, cada duda que se te vaya ocurriendo en el camino, la película te lo va a terminar resolviendo y todas esas historias que al principio están separadas, al final tienen una unión coherente y es creíble todo. Y repito, me llamó mucho la atención de que la película se diera el tiempo de contar bien la historia, de que la historia fuera su principal objetivo en vez de irse directo a la sangre. Y eso obviamente es algo súper bueno de su parte. Pero yo sé que muchos me van a odiar después de lo que voy a decir, pero es que yo siento de que Chucky tiene más fallos que triunfos. Sí, todo lo bueno que dije de la película son cosas súper buenas y realmente le da muchos puntos. Pero la verdad, después de que la película terminó, sí quedé medio decepcionado. Decepcionado porque esta película tiene muchas cosas malas y son cosas que yo pensaba que esta película no se iba a caer. Para empezar, y que es un error que se sigue cometiendo en las películas de terror hasta el día de hoy, es que tú fácilmente sabes quiénes van a vivir y quiénes van a morir. Ya lo dije anteriormente, la película no hace un buen trabajo construyendo sus personajes y es por eso que la madre y el hijo terminan ganando, porque estos son los que más aparecen en la película. Pero por ejemplo, la amiga de la protagonista, el policía, el amigo del policía o el doctor del psiquiátrico, fácilmente sabes que son carne de cañón. A mucha gente no le importará, pero realmente
Esto me molestó. Siendo una película que es tachada de clásico, que es una película del cual todo el mundo habla, yo pensé que esto iba a ser un tema que iba a omitir. Pero no. Me llamó la atención de que la mayor parte de los personajes simplemente fueran carne de cañón, gente que iba a morir. Y por Dios, las actuaciones de esta cosa fácilmente hacen ver a Megan Fox digna de un premio Oscar a Mejor Actriz. No ves personajes sufriendo por la situación, simplemente ves actores actuando mal. Y una de las cosas de las cuales yo pensaba que Chucky no se iba a caer, pero sí se terminó cayendo, es que ni siquiera tiene un soundtrack memorable o un soundtrack que funcione a la perfección con alguna escena. Debieron haber sido dos canciones que realmente funcionaron en el momento que les tocó. Pero esta, siendo una película que, como ya lo dije al principio, es una película que salió en los 80s, una película que salió casi en el mismo momento en el que Viernes 13 o Pesadilla en la calle Elm estaban naciendo o estaban en su mayor esplendor, me llama mucho la atención de que Chucky, siendo una película que, de la cual precisamente todo el mundo habla, ni siquiera haya tenido un soundtrack icónico para el personaje. Un soundtrack que tú escuches y se te paren los pelos porque sabes que el asesino ya viene. Pero no, no hay ninguno. Y los soundtracks que sirven como atmósfera, muy pocos funcionan. Y sí, queridos amigos, esta película no me dio miedo, me dio risa. Y no lo digo de la manera despectiva de que la película, al tratar de darte miedo, llega a dar risa de tantos intentos que hace. No, lo digo porque realmente la película, hay momentos en donde se esfuerza mucho en parecer una película de terror, pero cuando Chucky abre la boca, cuando este habla, automáticamente todo parece comedia. Y no digo de que el terror no se pueda unir con géneros opuestos, como lo hace Get Out, por ejemplo. En este caso, Chucky tiene la comedia y el terror y los une a la fuerza, pero estos no embonan. Y la verdad, queda como algo vergonzoso y que realmente siento de que no funciona. De hecho, la comedia le gana más al terror. Pero tal vez lo que yo encuentro que es lo peor de toda esta película es que Chucky no lo sentí como una amenaza. Al menos yo no lo sentí como una amenaza. Sí, es un muñeco que corre y que fácilmente todos esos sonidos que tú escuchas en tu casa lo puedes asemejar al personaje y te va a traumar, pero es un muñeco así de pequeño, lo puedes golpear, lo puedes patear, lo puedes amarrar, incluso puedes hacer lo que sea para que no te haga daño. Habían un montón de opciones que los personajes podían haber tomado para poder defenderse de este muñeco pequeño, pero tal parece que la única forma en la cual estos se pueden defender del muñeco es disparándole, cuando no hubieron un montón de momentos en donde fácilmente pudieron haberlo pateado, pero no lo hacen, simplemente para generar más tensión. Pero bueno, resumiendo, no sé qué decir. Sí, es un clásico, todo el mundo habla de ella, todo el mundo la recomienda incluso. Y sí, es una película entretenida que te hace reír, pero que también trata de traumarte. ¡Véala! Saquen ustedes sus propias conclusiones. A mí al menos fue una película que en serio sí me decepcionó. Yo pensaba que era una de esas películas viejas de terror de las cuales todo el mundo habla y en serio pensaba que me estaba perdiendo de algo grande. Pero la verdad es que está bien, es pasable, es entretenida, recomendable para una noche de Halloween tal vez. Pero como les digo, véanlo ustedes y saquen ustedes sus propias conclusiones. Porque mi calificación final para Chucky, el muñeco diabólico, es un 6 de 10. Pero bueno, nada más que decir, espero que les haya gustado y esperen próximamente la crítica a la siguiente película, la cual va a ser Chronicle o Poder Sin Límites. Una película que yo sé que muchos de ustedes conocen. Esperen próximamente el video de la siguiente película y nada más que decir. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale un dedito positivo. Si no te gustó, dale un dedito abajo, pero sin insultar. Coméntame, ¿qué te pareció el video y qué te pareció la película en tu opinión si la viste? Y si te gustó mucho, suscríbete al canal para poder tener más videos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, nada más que decir. Yo soy Crash Willy, les digo hasta pronto. Nos vemos. Chao.